Hola, hola mis hermosísimas, sean todas bienvenidas a este nuevo video. El día de hoy estoy muy feliz por tenerte una vez más aquí en este su canal. Mis hermosísimas, pues este video es a petición de muchísimas chicas que me han estado preguntando cómo edito mis videos y con qué aplicación edito mis videos. Pues como pueden ver mis hermosísimas, esta es la aplicación con la que yo edito mis videos, es Power Director. Entonces yo utilizo esta aplicación y es súper fácil y me encanta porque no tiene marca de agua. En la cajita de descripción te voy a estar dejando el link directamente para que vayas y le instales y te sea mucho más fácil editar tus videos. Y aquí te voy a estar enseñando cómo puedes editar tus videos y para que no batalles te voy a estar dejando el paso a paso. Aquí ya estamos dentro de lo que es la aplicación de este editor. Nos vamos a ir a nuevo proyecto. Tocamos y presionamos donde dice 16:9, que es para los videos de YouTube. Aquí ya estamos, se cargaron lo que son todos mis videos, todos los videos que yo tengo en mi celular y lo que es la memoria de mi cámara. Como pueden ver, yo grabo mis videos con una Canon T6 EOS Rebel. Entonces aquí me aparece mi carpeta de la cámara Canon, que es ahí están todos mis videos. Aquí vamos a estar eligiendo los videos y vamos a estar presionando, por decir, este es el primero cuando inicio la grabación, lo arrastro, o si no lo quiero arrastrar, nada más hago una presión y luego toco más y automáticamente después tomo el otro y solito se va a ir acomodando conforme lo fuimos grabando. Ustedes ahí van a ir eligiendo sus videos para que te sea más fácil. De igual manera los puedes arrastrar, pero si no le puedes dar un clic y luego tocar más. Bueno, aquí mis hermosísimas, le damos atrás. Aquí te van a estar apareciendo estos textos para mostrarte, indicarte para qué te sirve cada uno de estos iconos que están a las orillas del editor. Como pueden ver, aquí mi video está de cabezas, obviamente. Bueno, aquí vamos a presionar para editar esto, para voltear mi video. Vamos a presionar, pero antes que nada, que hacerle otra cosa a tu video, le vamos a estar quitando el audio. Vamos a quitarle el audio, por decir, a esta parte del video, y a la otra parte quitamos el audio. Asegúrate de darle aceptar, porque a mí ya me ha pasado que no le doy aceptar y no se le elimina el audio. Bueno, aquí vamos a presionar otra vez en el lapicito y vamos a dar girar donde dice 90 grados. Presionamos una vez y dejamos que el video se voltee. Después presionamos otra vez hasta que el video ya esté en lo correcto. Aquí vamos a editar la otra parte del video, porque recuerden que aquí son dos videos, porque mi cámara graba videos de 12 minutos. Entonces aquí está el otro. Graba de 12 minutos o depende hasta donde tú lo pauses y eso. Bueno, aquí vamos a presionar otra vez el lapicito y le vamos a dar girar una vez, después le damos otra vez hasta que esté en lo correcto. Ahí, mis hermosísimas, supongamos que ya tienen, aquí vamos a empezar a recortar las partes que no queremos del video. Supongamos esta parte está muy borrosa, vamos a suponer que desde aquí yo quiero mi video. Ok, desde aquí presionamos, le damos a la herramienta esta llavecita y se va a recortar el video. Como no queremos esta parte, vamos a presionarla que se marque en verde y le vamos a dar eliminar y ahí ya se eliminó. Supongamos que aquí queremos una separación, le presionamos. Si no lo quieres eliminar, no lo eliminas. Vas avanzando, por decir aquí yo no quiero esta parte. Divido y presiono otra vez porque no quiero, vamos a suponer que no voy a querer esta parte del video. Presiono, presiono otra vez y hasta cuando esté así en verde vamos a darle eliminar porque yo no quiero esa parte del video, supongamos así. Ok, para el tiempo del video, mis hermosísimas, vamos a estar presionando y vamos a darle al lapicito y de igual manera donde dice velocidad vamos a presionar. Y aquí, mis hermosísimas, yo siempre utilizo el 1.95 para que esté un poco adelantado lo que es el video.
pero aquí depende cómo lo quieras tú. Yo siempre utilizo 1.95 y me gusta cómo es que quedan los videos. Aquí vamos a ir presionando todo lo que vamos a editar. Ahí vamos a presionar y le vamos a subir la velocidad a nuestro videito. Aquí 1.95 y a este de igual manera. Y así lo vas a ir haciendo con todo tu video. Ahí está. Bueno, supongamos que ya tenemos aquí todo nuestro video. Ahora nosotros queremos ponerle alguna pegatina o algún nombre a nuestro canal, de nuestro canal. Nos vamos a ir en esta parte, como por decir, yo tengo mi marca de agua, que es mi nombre, Elian. Vamos a presionar donde dice imagen, y como yo lo tengo con esta aplicación que es PixArt, me voy a ir aquí y voy a buscar lo que es mi logo y lo voy a poner en esta parte. Lo puedes arrastrar o si no, nada más presionar. Ok, y aquí vamos a elegir de qué tamaño lo queremos y dónde lo queremos. Por decir, un tamaño así está bien. Tú eliges si lo quieres aquí, si lo quieres aquí o en la parte de abajo. A mí me gusta de este lado y lo voy a estar poniendo ahí, perfecto. Y ese es el tamaño que pues está bien. Lo vamos a empezar a recorrer para que se vea en todo el video, para que nuestro nombre de nuestro canal aparezca en todo este videito. Entonces vamos a arrastrar hasta el final del video. Y así, mis hermosísimas, es muy fácil editar con este editor. A mí me súper encanta, incluso más que KineMaster. Tú quieres ponerle algo animado, le vamos a presionar en esta parte donde dice pegatinas. Aquí tenemos muchísimas pegatinas, mis hermosísimas, que ya vienen en este editor. Pero si quieres obtener más, nos vamos a obtener más y aquí puedes estarlas descargando. Hay una variedad, entonces aquí yo ya le voy a instalar una de las que ya tengo como muestra, de las que yo ya tengo descargadas. Vamos a suponer que yo quiero ponerle este pinito. Lo voy a arrastrar o si nada más le quiero dar una presión, automáticamente se baja. Ok, aquí como yo quiero elegir el tamaño, supongamos que así, lo quiero poner en esta parte de acá. Y ahí lo dejo. Y de igual manera lo vamos a estar arrastrando hasta el final del video si yo quiero que aparezca. Pues hasta el final del video. Pero si yo nada más quiero que esto llegue hasta aquí y yo quiero ponerle otra cosa animada, le vamos a estar poniendo esto y vamos a editarlo. Si yo quiero que los copitos de nieve caigan casi al final, pues lo arrastro hasta el final y aquí vamos a editarlo. Entonces, mis hermosísimas, aquí están los copitos de nieve, ahí están cayendo como ustedes pueden ver. Ahí ustedes lo pueden poner en la parte que quieran. Y si yo ya quiero que se vea en todo el video, lo comienzo a arrastrar hasta el final del video o si no, nada más una parte, ya sea en el comienzo o al final del video. Listo. Y si nomás queremos que se vea el pinito, pues no ponemos los copitos de nieve. Bueno, aquí ya vamos en la parte donde vamos a colocar lo que sería nuestro audio al video. Aquí vamos a comenzar a poner, a presionar donde tenemos el logo de música y vamos a presionar el música. Aquí es muy importante que tomes en cuenta, que tomes nota más que nada de que no se te vaya a pasar y olvidar. Vamos a presionar el micrófono. Aquí para grabar nuestro audio vamos a presionar, siempre vas a seleccionar la segunda pista de audio para grabar tu voz, ya que si tú quieres incluirle la música a tu video, es muy difícil que le puedas estar poniendo en la primera pista tu voz. Y luego se recorre y es un rollo, mis chicas, se batalla muchísimo. Por eso yo les recomiendo que utilicen la segunda pista de audio para empezar a grabar. Aquí ya va a empezar a grabar lo que es el audio, como pueden ver, ya está grabando. Ahí ya está haciendo la grabación del audio. Ok, hermosísimas. Aquí
por decir ya quiero el audio hasta aquí, lo vamos a presionar. Supongamos que ya está todo el audio en nuestro video. Aquí lo que vamos a hacer, ahí se está cargando ya lo que es el audio. Ok, después de que ya esté el audio, por decir, aquí le vamos a editar, le vamos a subir todo el volumen a nuestro audio, le vamos a dar a aceptar para que tenga pues una más potencia nuestra voz. Aquí para ponerle música a nuestro audio, que aquí viene lo importante, recuerden que aquí marca 1 y 2, que la primera pista y la segunda pista, la primera va a ser para la música. Entonces vamos a presionar aquí en música y vamos a ir donde dice clip de sonido, música, clip de sonido, aquí en descarga. Aquí te aparecen muchas carpetas con una variedad de música, ya sea como tú la quieras, ya sea de comedia, clásica, ahí tú vas a elegir de la que más te guste y la vas a descargar. Le vamos a dar, por decir aquí, si yo quiero esta, presionamos y le damos a descargar, y ahí hasta que se descargue y te aparezca lo que sería el signo de más, la vamos a presionar y automáticamente esta música va a pasar ahí a donde dice pista 1. Supongamos que aquí ya está descargada lo que es nuestra música. Tengo que buscar donde tengo una carpeta, una música, perdón, esta por decir ya está descargada. Vamos a tocar y solita se va a ir a la pista 1. Si tú grabaste tu audio en la pista 1, se te va a recorrer el audio para ponerse lo que es la música, porque automáticamente la música siempre va en el 1. Entonces por eso te digo que lo hagas de esta manera. Aquí para duplicar lo que sería el volumen de nuestra música, y para duplicar la música, porque nada más dura, pues no sé, supongamos que hasta acá, pero si nosotros queremos que la música dure todo el video, yo lo que hago es recortar esto para que no esté tan largo, y para iniciar otra vez de nuevo lo que es la música, recorto y elimino y le vamos a editar el audio. Nos vamos a volumen, yo siempre lo pongo en un tono número 7 o número 8, perdón, de volumen, y vamos a suponer que yo lo quiero en 7. Recuerda siempre darle a aceptar y de aquí vamos a duplicar lo que sería la música para que esté constante en todo el video. Duplicar, duplicar, y ustedes van checando hasta dónde está la música. Le volvemos a dar duplicar y bueno, aquí nos hace falta otra música. Ok. Por decir aquí, si el video ya terminó aquí, la música sigue, ¿qué vamos a hacer? Marcamos con la línea azul, nada más es de recorrer hasta aquí, llega nuestro video, presionamos la música y vamos a recortar con la llavecita y vamos a eliminar la última parte que no queremos. Así lo vamos a estar haciendo, mis hermosísimas, y ya vas a tener la música en todo el video. Y así sería como yo edito mis videos con esta aplicación, que a mí me súper encanta. Estoy muy encantada con ella. Lo mejor de todo, mis chicas, que no baja la calidad de tus videos, porque a mí me estuvo pasando con otra aplicación que me bajaba la calidad de mis videos. Aquí ya para exportar el video te voy a mostrar. Vamos a presionar en la parte de arriba y vamos a darle producir video. Aquí le vamos a dar siempre compartir en YouTube. Recuerda que ya tienes que tener tu cuenta activa, abierta en tu canal de YouTube para que la puedas estar subiendo a YouTube. No la exportes a galería. Sí la puedes estar exportando a galería, pero yo, para que no pierda calidad, yo siempre lo subo directamente. Le doy a compartir a YouTube y le pongo Full HD en 1080 y le doy siguiente. Y aquí, mis hermosísimas, está preparando el video, ya está listo para subirlo a la plataforma de YouTube. Aquí ya espero un momento hasta que se cargue lo que sería este video. Y aquí ya se está preparando lo que sería mi proyecto. Voy a esperar hasta que cargue.
Mis hermosísimas, después de que se haya cargado completamente nuestro proyecto y haya llegado al 100% y te aparezca de esta manera, le vamos a dar a YouTube, presionamos y aquí nos está diciendo que nuestro video es perfecto para compartir en la plataforma de YouTube. Como pueden ver, ya aquí me está diciendo que lo puedo cargar a la plataforma de YouTube. Le vamos a poner aquí el título, descripción y todos los datos que tú quieras ponerle, y le vamos a dar a siguiente, y sería todo, mis hermosísimas, por este video. Espero que este video les haya gustado. No olvides dejarme ese dedito arriba y me haría muy muy feliz que me ayudaras a compartir este video para que más personitas sigan llegando a este su canal. Gracias por haberme acompañado, nos estaremos viendo en un próximo video. Les mando un fuerte abrazo, hasta la próxima. Adiós.